Así es, compañero. Se trata de Fernando Rubalcaba, un joven nadador de 22 años, nacido en Guadalajara, pero crecido en la ciudad de Tijuana, México, el cual cursa la carrera de ingeniería en la Universidad de Incarnate Word y tiene a la natación como su más grande pasión. Mis papás sintieron que era una necesidad que aprendiéramos a nadar y ya una vez mi hermano mayor le agarró el gusto a la natación y se metió a un equipo a entrenar. Igual mi hermana y yo seguimos sus pasos. Fernando es el más chico de tres hermanos, todos han nadado para Incarnate Word. Nos cuenta que la natación comenzó como un pasatiempo y se convirtió en un estilo de vida. Al principio fue como nada más aprender a nadar y poco a poco le fui agarrando el gusto a la natación. Me gusta esforzarme, saber que me estoy esforzando al 100%, saber que estoy dando todo. Fernando señala que aunado al trabajo duro y la dedicación, el aspecto mental es clave en la natación. A mí me ha tocado experimentar que la mentalidad es muy importante a la hora de competir, a la hora de entrenar. Es como dicen, como el 90% es mental. Con un físico imponente en cuanto a su estatura, ya que mide casi 2 metros, Fernando nos comparte cuál es el estilo de natación que más domina. Siento que mi cuerpo está hecho para distancias más largas de dorso. No soy alguien muy fuerte que la fuerza necesita para las pruebas de velocidad más cortas. Entonces yo creo que tengo una muy buena resistencia. Finalmente subraya que se siente muy contento de coincidir con muchos mexicanos en esta universidad. Aquí hay muchos mexicanos, es algo muy padre que me ha tocado el tener una parte de casa aquí en Estados Unidos, porque es algo muy difícil irte a vivir a otro país, otra cultura, diferentes personas. Fernando está en su último año de carrera, quiere estudiar una maestría y busca seguir mejorando sus marcas en el agua en pos de llegar a competir internacionalmente.